a que el Estado ya reparó a todas estas personas, a estas 30 personas que fueron presos políticos en el año 1973. Sin embargo, se omitió aplicar debidamente la excepción de pago alegada por la parte del fisco, específicamente las pensiones otorgadas conforme a la ley 19.992. En cuanto a la segunda causal, su señoría excelentísima, esto es la excepción de prescripción. Aquí estamos hablando de hechos que datan del año 1973, 74, y que la demanda solamente se interpuso hace unos pocos años, lo que ha durado este juicio. Y en este caso, la sentencia ha infringido por omisión la aplicación de los artículos 2332 y siguiente del Código Civil. La crueldad de la tortura, muchas veces pensaron que era preferible morir, porque se les pedía en los interrogatorios que eran una burla, que dijeran cosas que eran imposibles de que ellos pudieran dar alguna razón. Se les pedía que informen dónde estaban las 16.000 fusiles que habían llegado en un barco cubano. Se lo acusaba de ser autores del Plan Z, de ese tipo de cosas que desconciertan a cualquiera, pero que uno es capaz de firmar lo que sea después de que haya sido sometido a todos esos procedimientos de ablandamiento en los campos de prisioneros en que habían escuadrillas de tortura especiales que a la intemperie, en el frío austral, bajo la nieve, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, desnudos, frente al estrecho de Magallanes, eran perseguidos con perros,